Bueno, Martín, me imagino bronca por esto que les toca vivir después de lo que fue el año pasado, la ascensión de esta parte del predio. Contanos sensaciones y cómo está la situación ahora. Bueno, ahora por suerte se calmó un poquito, pero sí, la verdad que es más que bronca e indignación, porque que te entreguen tierras frente a tus chicos, frente a tu gente, en un acto público, y que ahora la nueva gestión desconozca por, no sé, por temas políticos, que la verdad estamos totalmente ajenos nosotros, desconozca eso que se firmó, la verdad que es indignante, y bueno, lo único que vamos a hacer es seguir adelante, porque a nosotros nos dieron estas tierras, nos firmaron estas tierras, entonces queremos justo poder empezar a trabajarlas, que es lo que venimos planificando hace ya más de un año. Bien, recién, según lo que vimos, se acercó el jefe del Ministerio de Agroindustria, el nuevo, porque no es el anterior que había firmado con ustedes. ¿Qué pudieron hablar? Un poco también, él no reconocía por ahí este convenio, no le daba validez, que me imagino que es lo que más da bronca también. Sí, a ver, lo que nos adelantó es que eso se firmó por el Ministro de Agroindustria de la gestión anterior, y que ellos desconocían esa firma. No, algo que nos parece totalmente irrisorio, porque el que firma es el ministro en funciones y el que nos otorga las tierras, en definitiva, es el Estado, provincial en este caso. Así que nos parece muy, muy irrisorio que nos digan ahora que no tendrían validez. Pero bueno, ahí nos llamaron a una reunión el jueves y vamos a concurrir, pero siempre con la postura de que estas tierras son nuestras, y lo que estamos haciendo ahora, que ahí se puede ver, es ya empezar a trabajarlo, porque los chicos están esperando. El año que viene queremos empezar con todo acá, así que vamos por eso. Bien, la última, lo vemos ahí atrás tuyo a Marcelo Mazzacane, que se acaba de acercar. Bueno, me imagino que el apoyo no solo del presidente de la Liga, sino de la Liga en general, que les estuvo mandando distintos mensajes, es importante. Pero bueno, esto sigue y es una lucha medio en conjunto, porque les puede afectar a cualquier club. La verdad que sí, que eso es lo que más fuerza nos da también, porque desde hace bastante tiempo estamos muy conectados con todos los clubes. Hemos colaborado con casos de robos en otros clubes, se lo hemos comentado a esta gente, de que estamos cansados de los clubes ser siempre los que terminamos pagando todo, casos de robos, casos de incomprensión, de no ser ayudados por el Estado con la función que cumplimos. Entonces, la verdad que agradecidos a Marcelo y a todos los presidentes que nos prestaron su apoyo. Gracias, Martín. No, de nada.